Todos los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar. Y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces, este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de Arbitrios, Sunarp y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla. Adelante. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer una última gran reunión, digamos, que aglutine a la mayor cantidad de agentes posibles de la parte de la plataforma Mercado Casa, que implica la subida de inmuebles, ¿no? Queremos hacer un repaso general, básicamente mirar las tres etapas más importantes de la subida de un inmueble, y en todo caso, absolver cualquier duda que pueda todavía estar dando por ahí algún problema. Con mucho gusto hemos visto que en las últimas semanas ya han aumentado de manera relevante la cantidad de inmuebles que se están subiendo a la plataforma. Hemos hecho un trabajo bastante importante con muchos agentes, de estar trabajando uno por uno, y también hacer estas capacitaciones que nos ayudan a acelerar el proceso. Siempre trabajar con una nueva plataforma no es fácil hasta que uno se acostumbra y va entendiendo el por qué tiene la lógica y la forma que tiene. Siempre es importante entender que esta plataforma es un CRM o un MLS CRM, digamos. Es un sistema que ayuda a administrar todo el proceso inmobiliario. Es más que una página web en la cual uno publica un aviso, donde suele poner cierta cantidad de información. La idea es poder administrar todo el proceso desde una sola plataforma, que es esta. Entonces, a veces puede parecernos que se solicita cierta data que en otros portales no se solicita, porque los objetivos son diferentes. Desde esta plataforma, eventualmente uno puede publicar básicamente haciendo un clic y ya no tener que estar haciendo de nuevo todo el ingreso de data donde tenga que hacerse, ¿no? Entonces empezamos. Voy a obviar la parte de activación de cuenta. Creo que ese tema ya está bastante claro. Básicamente estoy entrando al panel inicial. Yo, básicamente una revisada, yo tengo diferentes indicadores dentro de mi panel. Hay algunos que hoy están haciendo ya sentido, otros que todavía no los hemos conectado porque
va a depender mucho de cómo vaya avanzando el proceso de utilización de la plataforma, como por ejemplo avisos de trámites en notarías o temas que pasen con los bancos. Como han visto en el video, Mercado Casa va a avanzar hasta poder llevar trámites hacia notarías o poder derivar trámites a créditos hipotecarios con los bancos. Por lo tanto, esa parte del proceso también se puede controlar desde aquí. Todavía no están activos porque estamos terminando de ver con qué notaría y con qué bancos es que se van a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es, dentro de la primera parte del panel, son los inmuebles y me da ciertas alertas que dentro del proceso me van a ayudar a poder administrarlo más rápido. Como por ejemplo, me avisa cuántos inmuebles tengo sin imágenes o inmuebles a los que aún falta activarles el contrato. Cosas como esas, ¿no? Oportunidades que son cuando un contacto quiere tener algún tipo de información de un inmueble o está interesado en un inmueble, eso le llamamos oportunidad, han entrado a la página y están esperando que yo haga algo con eso. O me avisan que mis contratos están por vencer, mis contratos como agente inmobiliario pueden estar por vencer y me avisa, por si acaso en los siguientes 15 días tienes dos o tres contratos por vencer para que puedan renovarse, ¿no? O, por ejemplo, que uno pueda estar esperando que le activen o que le acepten una visita, ¿no? Que pueda haber planificado, cosas como esas. Entonces, la idea de este panel es que ayuda a administrar el proceso y cuando uno ya va utilizándolo de manera cotidiana y tiene bastantes inmuebles operando, la verdad que es muy útil porque va presentando actividades que uno puede ir enfocando y trabajando y que no se le vayan escapando, ¿no? Entonces, básicamente lo que voy a pasar es a mirar cómo cargar un inmueble. En realidad es bastante simple. Para agregar el inmueble se aprieta acá el botón de agregar inmueble. Y lo primero que me pregunta la plataforma es qué tipo de inmueble es el que voy a subir. ¿Es casa, departamento, locales, oficinas, terrenos, etcétera? Entonces, si yo le pongo que es un departamento, solamente se puede poner, voy a regresar solo para mostrarles que en estos casos solo se puede subir uno. O sea, solo se puede marcar que es un tipo. No puedo poner, por ejemplo, que es departamento y es también oficina. Solo es departamento o solo es oficina. Los usos se ven en la siguiente etapa. Yo voy a poner acá que es un departamento y acá son los usos. Entonces, yo acá sí puedo poner todos los que quiera. Puedo decir que es vivienda. Y si, por ejemplo, ese departamento pudiera tener algún tipo de capacidad de funcionar comercialmente, le podría poner también comercial. Eso nos va a servir para muchas cosas más adelante. Primero, para por los filtros puedan ubicarse como local comercial, va a aparecer. Si no lo pongo como local como comercial, no va a aparecer como local comercial. Si sí lo pongo, va a aparecer. Por ejemplo, podría hacerse una campaña de marketing de locales comerciales o de casas de playa. Puede ser que sea una vivienda que también esté en la playa. No sé, por ejemplo, Punta Hermosa, Punta Negra, se puede vender como una vivienda, pero también está en la playa, como casa de playa. Entonces yo puedo tener ambos posicionamientos del inmueble. Puedo tenerlo como casa de playa y puedo tenerlo como vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos una campaña de marketing sobre el inmueble, podemos hacer, por ejemplo, las casas de playa de la temporada y filtramos y sacamos todos aquellos inmuebles que puedan tener marca de playa. Y si es vivienda, simplemente aparece acá. Entonces, la idea es que los usos puedan marcarse, pueden marcarse todos los que uno quiera, que hagan sentido, evidentemente. Por ejemplo, en condominio, puedo marcarlo en vivienda, playa y condominio. Puedo marcarle tres usos y no pasa nada, no tiene ningún problema y nos ayuda a darle más información al usuario. Bueno, eso era simplemente marcar, es muy fácil este paso. Noten que acá arriba nos va avisando que vamos pasando de pantalla en pantalla. Y acá lo que vamos a definir es si es usado, si es estreno o si es proyecto. Si es estreno o proyecto, nos va a poner un sello en el aviso cuando se publique, va a decirlo, que es un estreno o que es un proyecto. Cuando se pone que es un proyecto, se pone la fecha de entrega para poder indicar aproximadamente cuándo es que el proyecto va a estar listo. Cuando se pone estreno, lo que pregunta el sistema es cuándo se construyó, para saber un poco la antigüedad.
cuando es usado, básicamente también pregunta la fecha de construcción. Uno entra aquí, marca, por decir, que es del 2017, en febrero. Y acá le hace una pregunta, ¿no? ¿En qué estado está? Eso es una información que termina siendo normal. Porque podría ser que es antiguo, podría ser que es remodelado, podría ser que es parcialmente remodelado, podría ser que es por remodelar, etcétera, etcétera. En este caso le vamos a poner que es un uso normal y ya está. Por default, o sea, Departamento de Lima y Provincia de Lima. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de inmuebles que estamos viendo que se suben a la plataforma se están subiendo al Departamento de Lima y a la Provincia de Lima. Entonces, para ahorrarles un paso, lo hemos puesto automático, que salga Lima, Lima. Pero si quiere lo cambian, no hay ningún problema. Por ejemplo, cambian acá y ponen Cañete y lo cambian. Y ya está, ¿no? Y ya lo cambiaron. No hay ningún problema. Inmediatamente los distritos se van a filtrar según la provincia, ¿no? Asia, por ejemplo, ¿no? Quiero vuelvo a Lima. Me aparece acá y ahora me van a aparecer los distritos que corresponden a la provincia de Lima, ¿no? Miraflores, por ejemplo, ¿no? Ya está. No se olviden siempre cuando marcan y ponen información acá. Cuando ponen información acá, por ejemplo, San Juan de Miraflores, y se les pone acá en este color rojo, o sea, en fucsia, significa que todavía no ha terminado de ingresar ese valor. Entonces, ahí no lo lo único que tiene que hacer es darle un clic y ya está, y ya entró el valor. Mientras está con el fucsia es que todavía no ha tomado la variable, no ha tomado la información, el campo, distrito, o provincia o departamento. Entonces, resumiendo acá, por default va a aparecer, o por defecto, o en automático, va a aparecer Lima y provincias, el Lima como departamento y Lima como provincias, para ahorrarles trabajo. Y acá básicamente lo único que van a tener que escoger es el distrito, ¿no? Santiago de Sur, ¿no? San Borja. Le dan enter y ya está. Si quieren cambiar la provincia, la cambian. Si quieren cambiar el departamento, lo cambian. Luego viene la ubicación en el mapa. Esto no es menor, es importante, porque hay muchos procesos dentro de la actividad inmobiliaria que teniendo un mapa georreferenciado de dónde está el inmueble, les va a ayudar a ustedes muchísimo para poder trabajar, poder administrar el proceso. Por ejemplo, para hacer la hoja de ruta, que la vamos a ver mañana. Esto es una aplicación que tiene Google Map. O sea, acá básicamente estamos interactuando con Google Map. Yo, por ejemplo, estoy poniendo acá en San Borja, y lo que voy a poner es avenida, por ejemplo, San Borja Norte, y pongo la, no sé, 340, y le pongo San Borja, pues, San Borja, ya está. Listo. Entonces marco acá, inmediatamente me pone la ubicación exacta donde yo he colocado. Sin embargo, puede ocurrir que, recuerden que estos mapas los construye Google en función a la información que va teniendo. La ciudad de Lima no siempre ha crecido de manera planificada y de una manera ordenada. Hay sitios que han surgido de pronto y no tienen necesariamente todavía un mapeo por parte de Google. Pero uno más o menos los puede ubicar en el mapa, ¿no? Uno puede mover el mapa y más o menos ir viendo dónde está. Y lo que hace es mueve y lo coloca, ¿no? Si quiere ser un poquito más preciso, mueve la ubicación, si lo logra encontrar visualmente, y lo pone donde deba ser, ¿no? Entonces va a prevalecer lo que ustedes marquen. Esto va a ser una ayuda. La dirección acá va a ser una ayuda. Pero finalmente va a prevalecer. Pues acá me cambió la dirección, ¿no? Avenida 340. Si yo le voy cambiando y me va cambiando arriba, ¿se dan cuenta? Inmediatamente la dirección se va modificando. Yo muevo acá y se va modificando acá arriba. Ahora es Girón López de Ayala. Yo voy moviendo esto y se va moviendo acá arriba. Entonces ayuda cuando vemos que no está necesariamente
ubicándola donde nosotros queremos, uno puede moverla, llevarla visualmente donde quiere, y esto es lo que va a prevalecer. Inclusive, si todavía tienen dudas de que esta es la zona, jalan este hombrecito amarillo, lo ponen acá. Ah, perdón, estoy dentro del cuartel general del ejército, por eso es que no me dejan. Puedo poner acá y me hace inmediatamente un Street View. Entonces me dice dónde es que estoy marcando, ¿no? Entonces, ah, ya, sí, es este sitio. Listo, ya está. Ahora, una vez que yo marqué la dirección y la dejé acá en el mapa, este es para poder ubicarla dentro del mapa, a nivel geográfico. Esta información es para ustedes. Es para que la gente pueda permanentemente tener la ubicación exacta de dónde están los inmuebles que está comercializando. ¿Ok? Esto no significa que el inmueble vaya a salir de esa manera publicado. Igual, en automático nosotros estamos poniendo que va a salir publicada la ubicación exacta. Pero si ustedes no quieren que salga la ubicación exacta, tienen dos alternativas. O no la muestran o ponen una ubicación aproximada. ¿Cómo sale la ubicación aproximada? Sale así en el mapa. Entonces, ustedes pueden seguir teniendo su ubicación exacta en el sistema para ustedes, dentro de su password, dentro de su seguridad. La pueden tener, la pueden seguir manejando sin ningún problema, pero para el público le ponen dirección aproximada. Entonces, al ponerle dirección aproximada, la van a ver en ese círculo rojo. O simplemente le ponen no mostrar. Y lo que va a hacer el mapa, lo que va a hacer el aviso, la publicación, es decir, que no se muestra a solicitud de la gente y ya está. Pero ustedes siguen teniendo su dirección. De manera que si ustedes dicen, no, no voy a poner acá la dirección para que no salga publicado, no tiene nada que ver. Ustedes pueden poner acá su dirección sin ningún problema y acá sí marcar la dirección exacta, la ubicación aproximada o la ubicación o no mostrar. ¿Ok? Entonces espero que con eso esté claro el punto. Como lo que hemos hecho acá es básicamente geoposicionar el inmueble, acá hay que poner el número, si queremos que aparezca, lo tenemos que poner acá, si es que hay algún interior, no es data obligatoria, pero lo puede poner. Puede poner urbanización, si fuera por ejemplo el caso, hay una tabla de urbanizaciones, como en el Chacarí, si fuera el caso, por ejemplo, que fuera Chacarí. Porque eso va a ayudar al usuario a poder encontrar de la mejor manera o hacer búsquedas por urbanización, como vamos a ver más adelante. Y puedo poner alguna referencia. Esta referencia también va a ser utilizada durante el proceso. Pero si no quiero, no lo pongo. Acá, básicamente, lo único que hay que hacer es, recopilando un poco lo que se hace en esta pantalla, es poner si es usado, estreno, proyecto, la fecha, poner la ubicación y ya estaría. El resto es información que va a depender de ustedes si quieren ponerla o no quieren ponerla. Les va a ayudar dentro de la administración del inmueble, pero no es obligatorio ponerla. Y al geoposicionarla, al ubicarla en el mapa, les va a generar el código postal. ¿Eso qué significa? Que yo, más adelante, la plataforma puede hacer búsquedas por zonas de código postal. Ustedes saben que ha cambiado el código postal y hoy son zonas que pueden perfectamente ubicarse en un mapa. Entonces uno puede, por el código postal, inmediatamente generar un cuadrante. Entonces, ya tenemos amarrado el código postal con la dirección para poder hacer búsquedas en la medida en que eso cobre algún interés para ustedes, ¿no? Y pasamos al siguiente paso. En el siguiente paso, básicamente ponemos la estructura. Hay muy pocos campos que son obligatorios. Me parece que acá ninguno es obligatorio. Básicamente es información que ustedes dan al mercado o información que ustedes necesitan para administrar. Entonces, básicamente acá lo que se pone es si es flat, duplex, triple, una planta, dos plantas, tres plantas. Ustedes ponen lo que quieran poner. Si es una casa, generalmente es una planta, dos plantas, tres plantas. Si no, un departamento, es un flat. Tienen posibilidad también de poner vista, el tipo de vista. Todo esto va a estar en la información del aviso. Por lo tanto, va a ayudar a entender mejor la oferta y los va a ayudar también a ustedes como agentes a saber qué cosa tienen entre manos, porque no van a tener necesariamente dos, tres, cuatro inmuebles, pueden tener 100, 150 inmuebles y no siempre van a tener la información de memoria de ese inmueble como es. Entonces, al entrar y ver y revisar toda la información que han colocado de ese inmueble,
Ustedes pueden saber inclusive si está vista al mar, vista al golf, vista un jardín, vista al parque, frente a un parque, vista a la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Eso les va a servir a ustedes también. Acá van a poner las áreas. Eso ya está en función a lo que ustedes tengan recogido del inmueble. No hay ningún tipo de obligación acá de tener que poner exactamente si el área construida, el ocupada. Ustedes ponen en función a lo que ustedes conozcan del inmueble. Acá ponen las habitaciones. Recuerden que esta información sirve para los filtros, eso sí. Si ustedes no ponen información acá, cuando salga publicado el aviso y filtre ahí un tiro de tal tamaño o tal tamaño, no va a aparecer el aviso, o va a aparecer probablemente en una categoría de similares, pero no específicamente lo que la gente está buscando. Entonces, sí es importante tomarse un tiempito para agregar acá las áreas, los baños incorporados, si es que no quiere. Como les digo, nada de esto es obligatorio. Puede poner cocheras, el tipo de cochera, ¿no? Acá en este caso voy a poner en línea, techado. Puedo colocar si tiene o no almacenes, depósitos. Y acá puedo agregarle alguna información adicional que, como se los he comentado, ya no son obligatorias, pero agregan información. Puede decir si está amoblado o equipado, si no tiene muebles, perdón. El tipo de piso, por ejemplo, si es terraza, mármol, laminado moderno, de la parte privada y la parte social, ¿no? Y acá me permite agregarle algún tipo de información adicional que va a salir publicada. Por ejemplo, que tiene piscina, ¿no? Por ejemplo, que está cerca a un mall. Por ejemplo, que tiene ascensor. Por ejemplo, que tiene sótano. Eso es ya lo que ustedes quieran poner y que les parezca que pueda agregarle valor. Todo eso va a salir publicado en el aviso, ¿no? Y les va a dar información a ustedes también para poder trabajarlo mejor el inmueble. Dentro de la información que está acá, si ustedes ven que hay alguna información que no esté aquí y quieran ponerla, por ejemplo, chimenea, ¿no? Y la enter y queda ahí. Eso también va a salir publicado. Si solamente como dato, si ven que ponen algo acá y no les hace caso, es porque está siendo duplicada de lo que está arriba. Por ejemplo, si yo pongo planos, me lo va a borrar. ¿Por qué? Porque ya existen planos acá. Me está diciendo que use esta, ¿no? Luego, si tiene también, por si acaso, un blacklist, si se escribe alguna lisura, una palabra mal escrita, no lo va a permitir, por si acaso. Entonces, nada, esta es la información. Pueden no poner nada también, no pasa nada. Pero si quieren tener más información, lo ponen. Luego, ya vamos más o menos esbozando cómo va a salir el aviso publicado. Entonces acá, básicamente lo que se pone, ¿no? Es departamento en alquiler, no sé, zona céntrica, full seguridad. Típico información de cabecera que se utiliza para llamar la atención los avisos cuando van a salir publicados, ¿no? Y acá le hemos puesto que autocomplete con la información que ustedes han agregado en los procesos previos, la está concatenando y armando un texto de aviso. Si a ustedes no les gusta, lo editan simplemente. No dicen, no quiero poner información de esto, ya lo borran nomás. Si quiere poner otra información, no sé, se aceptan lo que ustedes quieran. Ponen lo que quieran y ya está. Luego, acá simplemente es aceptar términos y condiciones y el inmueble queda registrado. Con eso se terminó de ingresar las características del aviso. Como se dan cuenta, si ustedes quieren poner data básica, es muy rápido. Es poner si es nuevo, si no es nuevo, los usos. Ponen un par de áreas por ahí y cómo va a salir el aviso y listo, ya está. Y ahora, en lo que le está diciendo el inmueble, que ustedes tienen varias alternativas. Pueden activarlo o pueden subir imágenes. Lo que se recomienda acá es subir la imagen, pasar a subir imágenes. Entonces uno va a pasar a subir las imágenes aquí, le da clic al cuadrado que está acá, al rectángulo que está aquí, perdón, y entra, por ejemplo, yo tengo acá unas fotos que he tomado, las tomo y las sube todas, ¿no? Las sube todas en automático.
Ignacio, pequeño problema con el internet, que ahí está fallando. Me informan que hubo la carga de internet está complicándose. Hay un problema a nivel ciudad ahorita. Estamos teniendo problemas en varios servidores que hosteamos. En fin, esto normalmente es bastante más rápido, ¿no? Pero ya está subiendo acá. Subieron las cinco imágenes. A mejor internet sube mejor las imágenes. Entonces, una vez que están las imágenes subidas, uno las puede ver acá, ¿no? Que este es el carrete, digamos, donde están todas las imágenes subidas. Esta es la cola. Ya están cargadas todas las imágenes. Pero ¿qué ocurre? Lo que tenemos que buscar es que las imágenes dentro de la página sean lo mejor posible, ¿no? Entonces, lo que hemos agregado, como tienen algunos CRMs a nivel mundial, europeos inclusive, tienen exactamente esto se llama widget, la misma aplicación, es una pequeña aplicación para tratamiento de fotos. Lo que se busca acá es poder darle el mejor tratamiento a la foto, porque eso es lo que va a ser la capacidad de venta de ese inmueble. Entonces, lo único que hace acá es jala la foto y escoge, uno puede hacerle el zoom, ¿no? Puede escoger una parte específica de la foto que quiere que salga publicada, no quiere que salga todo, y simplemente la marca, ¿no? Yo lo tengo un poco lento porque estoy teniendo problemas con mi internet, pero esto normalmente es bastante más rápido. Cojo la siguiente. Igual, ¿no? Uno puede hacer el tratamiento de la foto, la puede cropear, puede hacer que la foto haga zoom, la acerque, la aleje y escoge el mejor ángulo posible para poder trabajarla, ¿no? Y puede ver el preview aquí, antes de darle grabar. Termine de procesarla. Yo puedo acá hacer el preview y veo cómo es que va a quedar. Entonces la grabo. Ahí está. Entonces la voy a poner esto como default y lo voy a dejar ahí. Entonces yo ya subí imágenes, puedo subir las 7, pero ahorita, como le digo, tengo el internet un poco flojo, no nos vamos a pasar demasiado tiempo haciendo eso. Entonces ya están subidas las imágenes en la propiedad. Y básicamente lo que va a tocar es ya poner los datos de la transacción, ¿no? Que eso se llama activar el inmueble. ¿Qué hace uno en la activación del inmueble? Lo que va a poner básicamente es de qué se trata el inmueble. Dense cuenta que lo que hemos hecho es subir las características del inmueble, que pueden ser para venta o puede ser para alquiler. No hemos dicho hasta ahora para qué vamos a hacer con ese inmueble. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Porque el inmueble puede pasar tiempo en cartera con un agente, ¿no? La gente puede tener un inmueble, lo puede alquilar durante un año, está en un contrato de alquiler, termina ese año y lo puede volver a tomar si tiene una buena relación con el propietario para seguir alquilando ese inmueble. Entonces, la transacción la hemos separado del inmueble porque ya no tendría que ingresar el inmueble para nada. O sea, el inmueble ya está ingresado, ya están las fotos, ya está todo cargado en el inmueble. Lo único que tiene que hacer es activar un nuevo contrato, pero el inmueble es el mismo. Entonces, por eso que lo hemos hecho pensando en eso, de que los agentes puedan tener una cartera de inmuebles que puedan ellos manejar en el tiempo, que ya el ingreso es único por única vez, ya no tienen que volver a ingresar nunca más, así tengan que darle un servicio permanente a un propietario para que pueda ir alquilándolo en ciclos posteriores. Entonces, en este caso, o inclusive venderlo, ¿no? Puede ser que lo tiene uno en alquiler y de pronto el propietario le dice, ¿qué quiero venderlo?
Entonces ya no tiene que volver a ingresarlo a ningún lado del inmueble. Lo único que tiene que hacer es entrar, cambiar el contrato y poner, ya no es alquiler, ahora es venta, y ya todo el inmueble está cargado en la plataforma. Ya no hay nada que hacer, solo hay que cambiar la transacción. Por eso, cuando uno va a activar el inmueble, lo que va a hacer es marcar cuál es la transacción que quiere hacer. Entonces, acá sí es importante tener un poquito de atención en esto, que es, yo puedo alquilar el inmueble, puedo venderlo. Inclusive puedo hacer alquiler-venta, o puedo hacer permuta. Yo puedo hacer diferentes transacciones. Pero sí, acá sí quería, porque he estado notando que en la plataforma se están equivocando un poco los agentes. Cuando yo lo doy en alquiler y eventualmente lo puedo vender también, o sea, lo ofrezco para alquilar o lo ofrezco para vender, no es alquiler-venta. Alquiler-venta es una modalidad de transacción. Alquiler-venta es cuando yo transo a un precio y al final del periodo ese inmueble se transfiere la propiedad, como una especie de leasing. Entonces, ese es el modelo alquiler-venta. Pero cuando yo o lo alquilo o lo vendo en alquileres o ventas totalmente convencionales, básicamente lo que le pongo es alquiler y venta, nada más. Entonces, está tanto en alquiler como en venta. Entonces, aquí lo que voy a hacer yo es poner el precio del alquiler, digamos que sean $2,000. Voy a poner el precio de venta, no sé, digamos que sean 350 mil. Voy a poner la comisión y voy a poner, también acá hay una opción de que si la comisión es fija, porque cuando diseñábamos un poco la lógica del sistema, con el equipo de Aspay nos decían a veces cuando un propietario baja el precio y la gente dice no, yo ya no bajo mi comisión. ¿Cómo llevarlo en el sistema eso? Entonces, para eso es la comisión fija. Puede ser que si la comisión es al 3%, 10.500, yo quisiera poner una comisión fija de 8.000. ¿No? De 8.000 no voy a bajar. Esa es mi comisión fija. ¿No? Ese es mi piso. El propietario puede rebajar su departamento todo lo que quiera, a $200.000 si quiere para venderlo rápido, pero mi comisión es esta. Por lo tanto, evidentemente el porcentaje va a subir. Pero en lugar de modificar el porcentaje, acá lo que hacemos es poner la comisión fija, básicamente. Ya está. Y acá se pone la comisión del alquiler. Y acá dice porcentaje de la renta. Normalmente es un mes de renta, ¿no? Entonces ponemos 100%. O sea, es el 100% de un mes de renta. Por lo tanto, la comisión es esta. Otra información que se puede poner o no poner, no pasa nada si no se pone, no es obligatoria, pero sí ayuda a que la gente pueda tener algún tipo de autonomía sobre cómo va negociando el inmueble. Por ejemplo, que el propietario le diga, ¿sabes qué? Yo no voy a cerrar si es que no tengo un arras, por ejemplo, del 10%. Ese es un arras. Entonces ya está. Si alguien te pone 10% por delante, dalo por cerrado, dala por cerrada la venta. Entonces, ¿por qué es importante ponerlo? Bueno, vamos a ver en breves momentos que toda esta información nosotros podemos hacer, si queremos, que el propietario la apruebe. Al aprobarla el propietario, nosotros como agentes ya tenemos un respaldo. El propietario no nos puede decir, oye, ¿por qué has cerrado? ¿Por qué has comprometido mi palabra en la venta de un inmueble? Si yo nunca te he dicho que tengas un arras del 10%, entonces ustedes sacan el sistema y dicen, ¿cómo que no? Acá está el contrato que está aprobado por usted, porque lo que hace el sistema es le manda al propietario, si el agente quiere, un correo o una ficha en la cual el propietario la aprueba y queda su marca de que él ha hecho esa transacción. Por lo tanto, usted puede decir, usted aprobó el contrato y acá están todos los términos del contrato y dice arras 10%. Entonces, eso le va dando tranquilidad y garantía a la gente de que las negociaciones que puede ir haciendo están respaldadas. Luego puede colocar aquí si el contrato que tiene de representación comercial, como le llamamos, que es el contrato que tiene la gente sobre un inmueble, puede ser exclusivo o no exclusivo. Recuerdan que en el panel inicial había una fecha que decía contratos por vencer. Acá uno, según la fecha que ponga, yo puedo poner que tengo un contrato que vence, no sé, el 31 de marzo. Del 2021 y es exclusivo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Me va a avisar 30 días antes que tengo 30 días para renovar ese contrato porque ya se va a vencer. Luego,
cositas que se pueden ir poniendo en el contrato para que el propietario las apruebe. Por ejemplo, si usted le dice al propietario, ¿cuál es mi margen de negociación? Ya usted está pidiendo 350 mil dólares. ¿Qué pasa si alguien viene y me pone 348 sobre la mesa? ¿Acepto o no acepto? Entonces, a veces se caen negociaciones porque mientras le consulta al propietario, etcétera, etcétera, se puede caer. Entonces, simplemente se fija en el contrato un margen de negociación sin consulta hasta 5%, por ejemplo. Puede ser el que quiera, puede ser 10 también, o que no existe ningún margen. O que no, usted no tiene autorización para negociar el precio, simplemente. No existe margen sin consulta. Tiene que negociar todo lo que le estén preguntando. Pero acá podría poner, el propietario me da autorización para hasta 5%, hasta 10% poder negociar sin necesidad de preguntárselo a él, ¿no? Ya está. Bueno, acá me permite también ir registrando información ya sobre el inmueble. Recuerden que en el mejor escenario estos inmuebles se van a convertir en transacciones que van a pasar por notarías y van a pasar por bancos, donde la gente va a poder agregar más valor y va a poder inclusive monetizar una mayor cantidad de dinero por una gestión óptima del inmueble. Entonces uno acaba de ir agregando información que le va a servir al notario y que le va a servir al banco y que ellos van a estar dispuestos después a aceptar ese negocio porque tiene mucha información que les hace sentido. Entonces uno lo que va marcando es la zona registral, está por default o por automático, sale en Lima, lo puede cambiar si quiere. Puede poner el número de la partida registral del inmueble y acá puede agregarle la ficha SUNAR, le carga, la tiene que tener evidentemente en PDF antes, y la ficha del PU y el RH. ¿Para qué? Para tener información también de la parte tributaria del inmueble, ¿no? Si es que tiene cuál es el autovalúo, todo ese tipo de cosas, ya la tiene acá, la puede ir cargando y basta, y está dentro de toda la lógica del inmueble, digamos, a nivel de transacción, ¿no? Aquí uno lo que va a hacer es relacionarla con el propietario. Entonces uno tiene acá su lista de propietarios que ya cargó previamente, pero si no lo puede cargar, no hay ningún problema. Acá lo agrega la información. Digamos, para no complicarnos la vida, voy a agregar, asumimos que ya yo cargué el propietario y le voy a asignar aquí. Listo. Si fueran dos propietarios, vamos a complicar la vida. Si fueran dos propietarios, también la plataforma me permite. Yo puedo agregar otro propietario, pero obviamente tienen que sumar 100 las partes, y no puede ser 0. Yo podría poner acá 70, podría poner acá 30, ¿no? Entonces, inmediatamente lo tomo. Perdón, acá voy a arrimar un ratito. Esto, ya está. Entonces, ya quité, no me va a dejar grabar si no es 100%, entonces le voy a poner 100 para que me acepte. Acá yo puedo poner datos, puedo no poner nada también. Puedo poner algún dato adicional del contrato que quiera poner, que me haya pedido el propietario algún tipo de, no sé, avisar antes de hacer una oferta. Hacer una oferta porque quieren conocer al propietario, a la persona que va a comprar, no tengo idea. Y acá puede agregar notas privadas, que solamente las va a ver la gente. Esto que está poniendo acá va a salir dentro del contrato que va a poder ver el propietario. Pero lo que usted ponga aquí no lo va a ver el propietario, son notas privadas. Porque acá podría poner algún tipo de información que a usted le sirva para la negociación o que tenga que ver con la relación con el propietario. Por ejemplo, tiene un hermano, hermano que dice que es el dueño. Ya está. Esto, no sé, validar. Ya está. Esta es información para ustedes. Nada más. Esto no lo va a ver nadie. Esto sí. El dato del contrato. Entonces acá lo que hace es graba la transacción y acá viene lo que les decía. Ustedes pueden ejecutar una autoaprobación, es decir, con esto, si yo le doy clic acá, el inmueble ya está aprobado y se publica. Ya no hay nada más que hacer. Pero ¿qué pasa? Ustedes pueden necesitar como agente que los términos de la negociación de la transacción sean validadas por el propietario. Entonces acá lo que hacen es lo envían a aprobación del propietario. ¿Por qué? Porque ustedes sienten que, no sé, que necesitan que el propietario les reafirme y les confirme que efectivamente esos son los términos de la negociación,
que no vaya a ser que ustedes lo ofrezcan y después el propietario les jala la alfombra y le dice, no, eso yo no he dicho ese precio, yo no he dicho esos arras, yo no he dicho esa comisión, yo nunca dije que iba a pagar 3%, yo dije que iba a pagar 2%. Entonces, si ustedes quieren curarse en salud, como quien dice, lo que hacen es lo mandan a aprobar por el propietario. Entonces, al mandarlo a aprobar por el propietario, recuerden que ustedes han asignado aquí, cuando le han asignado acá al propietario, acá tiene un correo. Entonces, en automático, si ustedes ponen contratos en vía de aprobación al propietario, en automático le va a llegar un correo al propietario. Ese correo, el propietario lo va a leer, va a cliquear, va a abrir el contrato donde está toda la información que ustedes han puesto acá y va a hacer un clic y lo va a aprobar. Inmediatamente la plataforma reconoce que ha sido aprobada por el propietario y lo publica. Mientras no lo apruebe, no lo va a publicar. Pero podría ser que ustedes tienen perfectamente la garantía, inclusive pueden tener hasta un documento firmado ya con el propietario, fuera del sistema, digamos, donde están todos los términos, no tienen ninguna duda, ni sienten ningún tipo de necesidad de hacerle firmar nada al propietario. Entonces simplemente hacen una autoaprobación, cliquean ahí y acá les dice. ¿Qué cosa significa autoaprobar? Significa que ustedes mismos le van a dar el pase al inmueble para que se publique y que el propietario va a ser informado en función a la información que ustedes han puesto aquí, pero no depende ya de que el usuario, de que el propietario lo apruebe o no lo apruebe. Usted le da sí seguro y el inmueble quedó inmediatamente aprobado. Cuando dice contrato aprobado, significa que el inmueble ya está publicado en el sistema. ¿Cómo verlo? Acá, esta es la ficha del inmueble. Acá está todo lo que han ingresado, está aquí, absolutamente todo. Están las fotos, está todo. En las fotos, ustedes pueden agregar en las fotos, pueden agregar más fotos cuando quieran. Lo único que hacen es poner acá editar el inmueble y le dicen subir imágenes en la propiedad. Y siguen agregando fotos. Pero también pueden subir videos. Pueden agregar videos de tipo YouTube, por ejemplo. Acá ponen el enlace, lo pegan, lo guardan y ya el diseño de la página solito lo va a acomodar en la ficha. Y también pueden subir un recorrido 3D. Hay algunos agentes que compran recorridos 3D, por ejemplo, uno de ellos es Matterport, que nos pidieron integrar hace unos meses, lo integramos. Entonces, cada uno hace su recorrido Matterport y lo pega aquí con el enlace, lo guarda y la plataforma inmediatamente lo que va a hacer es publicarlo dentro de la ficha, sin ningún problema. Acá uno puede ver el estatus del inmueble. Ya está activo, le está diciendo que ya está activo, todavía no tiene ninguna oportunidad. ¿Qué significa la oportunidad? Significa que alguien ha cliqueado el aviso o que se ha ingresado algún interés sobre ese aviso, ¿no? Y acá le va, esto lo vamos a revisar mañana con mayor interés, pero acá van apareciendo los contactos que se interesan por ese inmueble que está aquí. Acá también me va a decir si yo reservé el inmueble, va a cambiar de estatus aquí a reserva. Y finalmente se termina la transacción en función a cómo vaya avanzando. Ah, para ver cómo quedó el inmueble, le damos clic ahí. Perdón. Acá a la derecha hay una barra de herramientas que va a servir para grabar, para subir fotos, para finalizar el aviso. Si uno ya no quiere que el aviso esté publicado, clique acá y le dice el contrato fue cancelado, se canceló por decisión del agente, se canceló por el propietario y se realizó la transacción. Si se hubiera realizado la transacción, yo me va a preguntar qué tipo de transacción, o sea, qué transacción se hizo y acá me va a pedir el monto, ¿no? Como ya yo sé qué transacción tengo, recuerden de que hemos puesto si es alquiler o venta al momento de subir el contrato. Por lo tanto, ya el sistema sabe qué transacción es la que está trabajando. Entonces,
puedo acá eliminar imágenes, puedo hacer lo que guste. Bueno, y vamos a ver el inmueble como había quedado. Es el inmueble que está acá. Esto es lo que yo acabo de subir. ¿No? Acá están las dos fotos que subí. Y me lo deja el mapa como les mostré. No me dice exactamente dónde está, pero me dice más o menos la zona. Me marca todas aquellas cosas que yo marqué, me las muestra. Recuerdan que yo puse que tenía chimenea, me pone el tag aquí. Entonces, si yo pongo más información, me va a aparecer acá más información y eso es útil para los usuarios, ¿no? Así como va a quedar, se publica de inmediato y el inmueble está listo para ser contactado. Hay diferentes formas de ser contactado. Uno puede ser contactado a través de un formulario. Y lo que estamos haciendo es pedir que las personas se identifiquen para que a ustedes le lleguen los contactos ya identificados. Las personas que entran pueden loguearse con su Facebook o su Gmail para evitar estafas, cosas como esas. Pero cualquier contacto que entre a la plataforma desde aquí va a llegar identificado. Y va a llegar identificado con su cuenta de Facebook, su cuenta de Google. Entonces ya Google y Facebook se encargan de no crear, de no permitir estafas, cuentas que no son verídicas, ¿no? Porque ellos tienen sus propios algoritmos de control, saben por dónde es que vienen los problemas, ¿no? Y otra manera de ubicar, que básicamente sirve más para el móvil, si entran desde el móvil se van a dar cuenta, son las de llamar por teléfono o el WhatsApp. Estas de WhatsApp es bien útil porque uno puede entrar directamente, cliquea y levanta la aplicación del WhatsApp. También se puede hacer desde el desktop, ¿no? Pero no queda muy bien, ¿no? La opción de desktop no la trabaja tan simpática como la del móvil. La del móvil es mucho más, es mucho más potente. Y la de llamar también, porque lo que hace es activar, obviamente, las facultades ya de teléfono, ¿no? Entonces, ya está. Mañana vamos a ver que es útil que cuando ustedes reciban un contacto por estos caminos, que no van a bajar directo a la plataforma porque están utilizando más que otra cosa las bondades del móvil, pero si ustedes ven que es un contacto que es sólido, que está interesado, lo ingresen a la plataforma, al CRM, para que desde ahí puedan administrar todo el proceso y que quede para ustedes también una base de datos que se va formando y que se va enriqueciendo para que puedan operarlo de una mucho mejor manera. Entonces, este es el portal público, ¿no? El portal público, el inmueble ya está publicado. Yo voy a despublicarlo porque este inmueble evidentemente no es real, pero todavía no lo voy a despublicar, sino para ver cómo quedó. Yo regreso acá a mi panel y acá lo que voy a encontrar es todo mi set de filtros que puedo utilizar. Y acá voy a ver mis dos inmuebles que yo tengo. Yo tengo los dos inmuebles que he ingresado, están activos. Y tengo todo este set de filtros que puedo utilizar para poder ser súper específico al momento de buscar. Si yo quisiera mandarle mi stock, mi catálogo de inmuebles a alguien, porque me está pidiendo, oye, mándame tu catálogo de inmuebles, porque yo soy dueño de inmuebles, déjame verlo. Lo único que tienen que hacer es acá, compartir mi stock. Y ahí dicen, por ejemplo, copiar enlace. Y acá ya se formó el enlace. Y en este caso, obviamente, va a salir mi cara como si yo fuera la gente. Y va a salir, no sé por qué lo he duplicado. Y va a salir acá el catálogo de inmuebles que yo tengo para mostrarle al mercado, ¿no? Entonces, yo puedo simplemente copiar esto y mandárselo por WhatsApp a alguien. Acá lo copio, copiado, y listo, ya está. O puedo mandarlo por correo. Puedo agarrar y decir, no, quiero mandarlo por correo electrónico. Entonces, acá escribo el correo electrónico y lo mando. Y lo recibe. La persona que quiera lo va a recibir y ya está. Acá tengo la información del inmueble. Acá hay información adicional. Si yo quisiera mandar solamente este inmueble, también puedo copiar el enlace y pegarlo acá. Digo, copiar enlace y lo pego en WhatsApp, por ejemplo, y lo mando. O lo pongo en un correo y lo mando. Pero acá hay una cosa más interesante, ¿no? Imagínense que acabo de subir esto, pero lo quiero mostrar por Facebook. Entonces yo puedo
publicarlo en Facebook. No, entonces, a ver si estoy con mi login activo. Entonces, yo lo que voy a hacer es ese inmueble que acabo de trepar, ya acá estoy dentro de mi Facebook. Y voy a poner alquilo, lindo departamento. Y acá no lo van a ver por un tema de restricciones de Google, pero de Facebook, perdón. Pero créanme que cuando le dan publicar en Facebook, van a Facebook y lo van a ver publicado. Entonces ustedes pueden aprovechar ya parte de lo que estamos avanzando ya en los enlaces que estamos haciendo con Mercado Casa, como lo que puede parecer un poquito tedioso de cargar un inmueble, que lo voy a hacer como le digo, tratar de hacerlo por única vez, tratar de retener esa cartera de inmuebles la mayor cantidad de tiempo en su periodo, en su ciclo de vida. Yo ya lo tengo ingresado y lo que voy a decir cambiando los contratos nada más. Yo puedo también ya desde ahí, nada más por un botón, por ejemplo, mandar el enlace a alguien que, que quiere ver mi inmueble, se lo mando. O puedo mandar mi catálogo, o puedo publicarlo en Facebook. O sea, ya por un ingreso, yo ya tengo tres bocas de salida sin ningún problema, ¿no? Ya no tengo que volver a subirlo a Facebook, no tengo que cargar un inmueble en un correo, nada. Lo hace todo la plataforma, lo hace en automático. Así como esto. Ah, y está publicado también en el portal, evidentemente, en nuestro portal mercadocasa.pe. Pero más adelante, seguramente en las siguientes semanas, tendremos también las posibilidades de publicar en otro tipo de portales, como los conocidos ya, que le llamamos portales de alto tráfico, que puedan sumarse al ecosistema sin ningún problema, ¿no? Ya las condiciones comerciales con las cuales se hagan, ya es un tema que Aspay tiene que terminar de resolver y negociar con ellos. Pero técnicamente ustedes, así como tienen esto de acá, van a tener publicar, por ejemplo, en Urbania. No sé, estoy diciendo, no estoy dando por sentado, estoy dando un ejemplo. O publicar en Le Encontré, o publicar en alguna otra plataforma, igualito. Dan un clic y la publican. Entonces, el esfuerzo de haber subido un inmueble vale la pena, porque ya tengo múltiples bocas de salida. No solo eso, los otros agentes también pueden mirar mi stock. ¿Cómo así? Así como vamos a hacerlo al revés. Imagínense que ustedes no están, y eso lo vamos a ver mañana con mayor rigurosidad, pero quieren presentar una oferta a un cliente y el cliente les está pidiendo, por ejemplo, alquilar departamentos en Miraflores. Por si acaso acá tienen para entrar a varios distritos en simultáneo, si quieren perdón. Ah, no. Perdón. Puedo agregar acá, listo. Esto me permite, por ejemplo, puedo poner San Borja. Y acá puedo coger inclusive la urbanización. Por eso que cuando uno ingresaba el inmueble hace un rato, yo les decía, ustedes pueden, si quieren ser más específicos, porque hay personas que buscan específicamente en Chacarilla, pueden poner la urbanización, y cuando alguien busque Chacarilla, va con mucha mayor capacidad o mucha mayor seguridad, va a llegar a ese inmueble. Y al aplicar el ejecuta los filtros, Y al ejecutar los filtros, estamos haciendo un poquito. Ya está. Pues acá me parecieron que hay 288 inmuebles que no son míos. Yo no tengo ninguno que vaya con estas características. ¿No? Recuerden que estoy buscando Santiago del Sur, Miraflores, de estas características. Son departamento, de alquiler. Pero mis colegas sí tienen. Entonces yo puedo entrar a mirar. Puedo mirar los departamentos que tiene. Y acá puedo mirar qué agente es. Puedo eventualmente llamarlo por teléfono. La manera como yo incorporo
estos departamentos o estos inmuebles dentro de la oferta que yo puedo lanzarle a un cliente, es motivo del taller de mañana, que es ya la parte de la utilización del CRM. Es como ya creo una oferta para mandársela a un cliente mío. Ahorita básicamente estudiando, básicamente el objetivo de esto es que terminen de entender cómo funciona la subida de un aviso, para qué se sube, cómo se sube, y ya algunos pequeños brochazos de lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Otra manera de buscar que yo puedo tener sobre mis inmuebles es buscar acá visualmente. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que yo tengo un montón de inmuebles y estoy hablando por teléfono con algún cliente. Me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando departamentos en San Borja. Yo no estoy hablando por teléfono, entonces no tiene tiempo para estar haciendo filtros tan específicos. Entonces uno, lo que va haciendo, por ejemplo, no, acá tengo departamentos y acá tengo San Borja. Imagínense que tengan pues 160 inmuebles, 200 inmuebles, ¿no? Esto, lo útil que es, van cliqueando acá nomás y dice, y San Borja, ¿no? Y ya está. Entonces, lo que hizo la plataforma acá, filtrar básicamente por términos visuales. Y lo que me permite es revisar las fachadas. Yo puedo, acá como tengo uno, no corre, ¿no? Pero usted puede mirar las fachadas, simplemente una tras otra, y en todo caso mirarlas en el mapa. Por eso es que es importante ir ubicando el aviso en el mapa cuando uno lo va subiendo, porque esta es una de las funcionalidades que permite haberlo hecho. Yo puedo mirar que esto está aquí, puedo estar seguro de la zona, le doy clic acá, y ajá, me aparece acá, acá hay uno. Y uno va a decir, oye, bueno, uno no interesa mucho. Pero imagínense que tengan varios, ¿no? Entonces les ahorra mucho tiempo estar mirando, cliqueando acá las gotitas y mirando el inmueble que hay. Si quiero ver más del inmueble, entro acá y entro a mucho más detalle, ¿no? Entonces acá estoy mirando ya todos los detalles del inmueble, dónde está específicamente, el valor, quién es el propietario, todo eso es información mía que yo tengo, que he ingresado antes, ¿no? ¿Qué otra cosa les puedo explicar aquí? Ahora sí lo voy a desactivar porque lo he creado para fines, está publicado ahorita, yo lo voy a quitar. Y acá cuando lo voy a desactivar me dice el motivo. Entonces le voy a decir que está cancelado por decisión de la gente. Y voy a decir porque es una prueba. ¿Sí? Entonces yo lo estoy desactivando en este momento y el aviso está fuera. Fíjense que cambió el estatus a inactivo. Significa que ese inmueble ya no está publicado, sigue estando en mi cartera, pero ahora con un estatus inactivo. Voy a volver para que vean. Acá tengo mis filtros. Yo tengo varios estados. Puedo estar inactivo, puedo estar activo, puedo estar rechazado. Rechazado es, por ejemplo, si ustedes mandan un inmueble a aprobar por un propietario, como les dije hace un rato, y el propietario no lo aprueba, o sea, lo rechaza. Dice, no, yo no les he dado a ustedes esa autorización. Simplemente lo ingresó el aviso, el inmueble, pero el contrato está rechazado, o sea, no se puede publicar. Todavía no nos ha pasado que eso ocurra, pero está la opción, ¿no? Si está inactivo es que lo acabo de despublicar. Y si está pendiente, significa que yo ya hice todo el proceso del inmueble. El inmueble está completamente cargado, pero todavía falta esa última parte de activar el contrato, que como les dije, la puede hacer el propietario, la puede hacer uno mismo, la puede dejar para más ratito, de repente en ese momento no hace la aprobación, sino lo deja para más tarde, lo puede marcar ahí uno, dejar para más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está administrando su panel, uno puede decir, ajá, inmueble aún sin contrato, que es lo que yo le digo. En este caso ya todos los inmuebles, todo el inmueble ha sido subido, pero me falta esa aprobación final. El propietario todavía no me autoriza o yo todavía no me atrevo a activar el inmueble porque de repente no tengo la aprobación del propietario o me está confirmando el precio o no estoy seguro de que esos sean los términos. Entonces lo tengo pendiente, pero ya lo subí. Está en estado P de pendiente. Significa que yo, si quiero ver otra vez, vuelvo a mis inmuebles, para que yo quiero verlo como es acá, acá lo pongo en pendiente. Entonces me van a aparecer, yo tengo 5 pendientes acá, y acá aparece, pendiente, pendiente, pendiente. Estos no están publicados, están en la plataforma, están cargadas sus fotos, todas las características están puestas, pero no está publicado
en el portal, ni lo pueden ver otros agentes, solamente lo puedo ver yo dentro de mi administración. Entonces, lo que voy a hacer ahí es, por ejemplo, coger uno de estos pendientes y activarlo, porque ya me confirmó. Justo me acaba de llamar el propietario y me ha dicho, sí, efectivamente, ese es el precio al que lo quiero vender. Ok. Entonces, yo entro acá, inmuebles aún sin contrato. Entonces, entro aquí. Para eso me sirve este panel, me va avisando qué cosas son las que tengo pendientes. Y me dice, mira, acá tienes a San Borja Sur, esto vamos a activar. Yo lo voy a activar y básicamente acá le ingreso la información que tenga que ingresarle, porque todavía no le he puesto la información. Entonces, mira, esta es una venta de 350 mil, ya lo confirmo, listo. ¿Quién es el propietario? Le pongo el propietario y lo grabo. Ya está. Entonces ahí sí lo mando a probar. ¿Se lo mando al propietario o me lo pruebo yo mismo? Eso es lo que les decía yo, dejar para más tarde. Si no quiero aprobarlo ahorita, lo puedo dejar para más tarde. Si tengo confianza en que el propietario me lo va a aprobar o quiero estar seguro, lo mando a aprobar por el propietario, para que me quede la marca de que el propietario lo ha aprobado. Inclusive estamos debatiendo la posibilidad de que cuando haya ya la aprobación del propietario, o sea, todos aquellos que hayan mandado a aprobar por el propietario, ponerle un sello al aviso diciendo términos aprobados o validados por el propietario. Porque eso le va dando seriedad y le va dando formalidad a la plataforma. Cuando el usuario entra a buscar y se da cuenta que hay inmuebles que tienen un sello que dice términos aprobados o valorados por el propietario, como que le da un cierto nivel de seguridad adicional, ¿no? Estamos ahí en debate a ver si lo ponemos o no lo ponemos, pero en todo caso ya tendría la información para poder hacerlo. O lo que puedo hacer es ejecutar la autoaprobación. Yo mismo lo apruebo porque no tengo ningún problema. Yo mismo lo voy a aprobar y listo, ya está. Y el inmueble quedó aprobado y ya está publicado. Ya acá cambió el estatus, ¿eh? Está aprobado. Pues ahora si regreso a mi panel, recuerdan que tenía 5, ahora tengo 4. ¿Por qué? Porque ya aprobé uno. Tenía 2, inactivé uno, quedaba uno y acabo de activar este, me quedan 2. Ahora tengo 2 inmuebles y puedo mirarlo acá. Entonces el que acabo de activarlo está aquí. Este es el que acabo de activar. Igual puedo verlo aquí, ¿no? Puedo mirar bueno, en este caso como es una foto de prueba. Otra vez, como este inmueble no es no quiero que salga publicado, lo voy a desactivar. ¿Cómo lo desactivo? Por ejemplo, este no me gusta por la foto, ya sé que este es uno de prueba, entro acá, lo cliqueo en el enlace amarillo y me trae a la ficha del inmueble. Recuerden que siempre en la ficha del inmueble ustedes van a encontrar toda la información que necesitan, toda, absolutamente toda. Si quieren modificar precio, cliquean acá, modificar precio, venta o alquiler. Entran ahí y lo modifican. Si quieren modificar cualquier dato del inmueble, dice editar inmueble. Modificar precio no es editar el inmueble, modificar precio es editar la transacción. Por eso es que son separadas. Algunos lo juntan, pero no es lo mismo. Cuando yo entro aquí, voy directamente a modificar los términos de la transacción. Cuando entro acá, voy a editar los términos del inmueble. Voy a decir, por ejemplo, que voy a agregarle alguna característica o le voy a poner una foto o le voy a poner un video, pero no voy a modificar la transacción. Si yo entro aquí, no voy a tocar el inmueble, voy a modificar la transacción. Nada más. Entonces, básicamente lo que lo voy a hacer es inactivarlo. Lo voy a finalizar, otra vez le voy a poner que está finalizado por el agente, porque es una prueba. Y el inmueble se fue. Entonces me cambia el estatus a inactivo y salió de mi panel. En realidad esto también lo voy a inactivar porque tampoco debería estar activo, porque también es una prueba. Entonces ahora voy a entrar de otra manera. Este es el único que me queda activo. Ahora voy a entrar desde acá. Porque es que todos los caminos llegan a Roma. Llego otra vez a la misma ficha. Y otra vez la voy a inactivar. Y le voy a decir el contrato, decisión de la gente. ¿Por qué? Porque es una prueba. Y listo. Ya no tengo más inmuebles activos. No tengo nada publicado en la plataforma hoy. Pero ojo que yo puedo seguir viéndolo a mis inmuebles. Por eso le digo que importante es tomarse el tiempo de tener tu cartera de inmuebles. Porque yo aprobados o activos no tengo ninguno. Pero tengo
inactivos, tengo bastantes, tengo 37 inactivos, que yo eventualmente los puedo volver a activar. Imagínense esto, este departamento en alquiler, ya lo alquilaron, ya lo alquilé. Dentro de un año me llama el propietario y me dice, oye, ya se fue el inquilino, quiero volver a alquilarlo. Pero lo único que hacen ustedes es esto, hacen esto acá. Y acá, ¿qué dice? Este inmueble está inactivo. Si desea reactivarlo, debe crear un nuevo contrato. Por supuesto, tendría un nuevo contrato, porque ya cambiaron las condiciones, porque inclusive puede haber hasta cambiado el propietario, ¿no? Puede ser que en el camino vendieron el departamento. En fin. Usted clique acá arriba y listo. Lo único que tiene que hacer es poner alquiler, le pone el precio del alquiler, le pone la información que necesite ponerle, le pone el propietario. Esto sí tiene que ponerlo porque puede haber cambiado y logrado. Listo. Ejecutar autoaprobación. Sí, seguro. Listo, ya está. Y ya está aprobado el inmueble y publicado. Así de simple, cogí un inmueble que yo ya tenía en mi cartera un año después y lo levanté para publicar. Ya no tuve que volver a ingresar nada del inmueble. No tuve que volver a ingresar las características, los metrajes, nada, las fotos, todo ya está cargado desde el ciclo anterior, desde la transacción anterior. Por eso es que es importante la separación entre inmueble y transacción. La transacción va por un lado, el inmueble va por otro. Yo creo que esto es lo que quería transmitirles hoy. Mañana vamos a ver, ya estando claros de lo que tenemos, cómo operarlo, cómo cargar el inmueble, cómo activarlo, que creo que el tema ya está dominado por la mayoría. Dice que hay algunas preguntas en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla para poder mirar el chat. A ver. Enviar el link para hacer el ingreso de las propiedades. Por favor, envíe el link. ¿Cómo se borra una propiedad? Si tiene Facebook personal y de empresa, se puede enviar a ambos. Si al subir información hay errores y quiero borrar o cambiar. Ya. Contesto los dos últimos. Si tiene Facebook personal y de empresa, se puede enviar a ambos. Sí. Básicamente lo único que tiene que hacer es cuando aprieta el botón de Facebook, cuando se levanta el login de Facebook, en lugar de loguearse con la cuenta personal, se loguea con la cuenta de empresa. Y se desloguea y vuelve a loguearse con la cuenta personal. Entonces son como dos cuentas sin ningún problema. Si al subir información hay errores, lo único que tiene que hacer es editar el inmueble. Entra acá, a ver, vamos a hacer otra vez un pequeño ejemplo. Si yo ingresé un inmueble, ya lo publiqué inclusive, o lo despubliqué, otra vez vamos a volver a hacer el proceso de activarlo, ¿ya? Porque por ahí me han preguntado cómo lo inactivo. Entonces voy a volver a entrar acá, cliqueo el inmueble. Este está aprobado, este está activo, ¿no? En la pantalla había que actualizarlo, ¿ya? Si yo quiero modificar, acá abajito hay un botón que dice editar inmueble. Entro acá. Aceptar. Y cualquier cosa que haya puesto la puedo cambiar. Puedo cambiar acá los usos.
puedo cambiar acá los textos, puedo cambiar la ubicación, puedo cambiar la ubicación del mapa. O sea, se me abre toda la ficha para poder cambiarla. Puedo cambiar las áreas. Puedo agregar la información que no puse. Puedo agregar el tema de las cocheras. Puedo cambiar acá. Puedo poner depósito. O sea, toda la información que no puse en antes o que la puse de cierta manera, se me abre para poder modificarla de la manera que uno quiera. Acá puedo ponerle más de estas cositas. Y lo único que haces al final es grabar cambios. Acá, recuerden que siempre a la derecha, acá a la derecha, este toolkit de acá, o esta barra de herramientas, la estamos ampliando. Estamos trabajando un diseño para que sea más grande. Pero básicamente siempre es a la derecha, acuérdense, que es donde está la línea de mando, de comandos. Lo grabo acá. Y todo lo que agrego ya está. Ya, ahora sí, si usted quiere modificar algo, no le va a dejar. Porque sí es importante, porque usted puede haber estado entrando y sin darse cuenta, le puso 20, le puso un 0 acá, porque se le fue el brazo en la computadora, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema de seguridad que para que puedan hacer un cambio acá, tengan que apretar este botón, porque están dando una aprobación proactiva de que efectivamente quieren hacer un cambio. Porque acuérdense que lo que graban se sale publicado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo dejamos simplemente abierto para que cambien cualquier cosa? Puede ser que se equivoquen y sin querer hagan un cambio relevante en la propiedad. Entonces, es importante que siempre sea antes de hacer el cambio, hace usted una aceptación y dice, ok, lo voy a cambiar. Y de ahí lo graba. Y listo. Ya quedó grabado. Para modificar los precios de venta, como dije hace un rato, ya no es el inmueble, es la transacción. Acá está este botón. Botoncito y dice, lo voy a cambiar. Pues acá lo cambia nomás. Se pone 3,200. Ya está. Y lo graba. Ok. Ya está. ¿Puede cambiar el propietario? No puede cambiar el propietario un contrato. No se me ocurre un escenario en el que uno firme un contrato con alguien y de pronto cambió la otra parte. O sea, ¿qué se hace ahí? Se cambia el contrato. Entonces, si por ejemplo el propietario es otro, no es que yo pueda entrar y editar el contrato para cambiar el propietario. Eso no es correcto. Lo que uno tiene que hacer es anular ese contrato y firmar otro. Entonces, lo que uno hace en ese caso es le da de baja el contrato y lo vuelve a activar con otro propietario simplemente, ¿no? Entonces, ¿cómo se da de baja otra vez? Porque me han vuelto a hacer la pregunta. Recuerden, acá a la derecha está la línea de mandos, la línea de comando. Este que tiene el finalizar el aviso. Le da clic. Acá le aparece por el motivo por el cual debe estar finalizado. En realidad, acá el nombre está mal. No es finalizar el aviso, aunque sí finalice el aviso. Acá lo que está haciendo uno es inactivar el contrato. O sea, el contrato está desapareciendo. Lo que hace que la propiedad pueda ser publicada es el contrato. Si el contrato se inactiva, el inmueble ya no puede ser público, por obvias razones, porque no es nuestro inmueble. Nosotros estamos haciendo una representación comercial de un propietario. El contrato lo que está mostrando de una manera concreta es que el propietario me está permitiendo vender su inmueble o alquilarlo. Eso es lo que se refleja en el contrato. Entonces, lo que yo voy a utilizar como llave para publicar es el contrato. Si ya no quiero publicarlo o no puedo publicarlo, lo que muere es el contrato. Pero el inmueble no lo toco. El inmueble sigue estando ahí. No lo borro de mi base de datos. Simplemente se inactiva. Ahí está. En algún momento puede ser que ese inmueble regrese bajo control y yo pueda volver a activarlo sin ningún problema, ¿no? Entonces, en este caso, con lo que estábamos diciendo, lo cancelo acá. Pongo una prueba y lo inactive. En este caso lo que he hecho es inactivar el inmueble, el contrato. Ya este contrato no está publicado. Y si yo entro a mi panel, no está. Ya no está. Cero inmueble. Si yo cliqueo acá, no hay nada. Obviamente, si quiero verlo, lo que tengo que es mirar el estatus. Inactivo. Cambié el estatus.
y ahora sí me aparecen todos. Los que tuve en alguna época, ya no los tengo. Por ahí me han pedido, quiero borrar los inmuebles de manera definitiva. En Avanceatos nunca se borran los inmuebles de manera definitiva. Los inmuebles se borran de manera lógica. No de lógica me refiero a no física, o sea, no es que se borren, sino que se les marca para que ya no aparezca. Lo que podríamos hacer, si es que realmente es súper importante, noten que con este estado de inactivo, ya no, ustedes no lo ven. Ustedes trabajan con los aprobados y con los pendientes, que son los que están esperando la aprobación del contrato para ser publicados, nada más, ¿no? Los inactivos se supone que ya están, ya esos no están susceptibles de ser publicados porque o ya se vendieron o ya se alquilaron o el propietario no los quiere trabajar con ustedes, sino con otro agente, por ejemplo, ¿no? Pero si se diera el caso que no lo quieren tener ni siquiera en inactivo, ojo que los que están acá se migraron del MLS anterior, ¿no? Que tenían una SPY. Si no quisieran tenerlo, de repente lo que tendríamos que hacer nosotros a nivel administrador es tener un estatus adicional más duro todavía, que sea borrado, no sé, y que de alguna forma como administradores nosotros ya apliquemos ese proceso y salgan de sus cuentas esos inmuebles. Pero ¿eso qué significaría? Que si ustedes de alguna forma quieren volver a trabajar con ese inmueble, tendrían que volver a ingresarlo completito. Otra vez volver todo el proceso de carga del inmueble. En cambio, si lo tienen inactivo, como les he explicado, solo lo único que tienen que hacer es clicar, activarlo, activar el contrato de nuevo. Pum, con cuatro clics ya está activo de nuevo ese inmueble. A ver, algunas preguntas más. Se puede cambiar todo en el inmueble. Se puede cambiar el inmueble, se puede cambiar las condiciones del contrato y se puede cambiar los propietarios. Lo que pasa es que cuando uno cambia el inmueble, solo edita el inmueble. Cuando uno quiere cambiar los términos de la transacción, cambia los términos de la transacción. Pero lo único que no puede cambiar en ese contexto es al propietario, porque el propietario es el que está dando la autorización para que ese inmueble pueda ser comercializado, o sea, o vendido o alquilado. Entonces, en ese caso, lo que tiene que hacer es inactivar el contrato y hacer un nuevo contrato. O sea, en realidad puede cambiar todo. Lo que pasa es que de manera directa puede cambiar todos los datos del inmueble y los datos de la transacción, pero no el propietario. El propietario es, digamos, quien le otorga a la gente la facultad de poder venderlo. Entonces, yo no puedo cambiar al propietario porque quiero. El propietario es el que me está dando a mí la autorización de poder vender su inmueble. Yo no puedo tener al propietario A y de pronto cambiarla por el B. Eso no tiene sentido legal. Lo que hay que hacer es inactivar ese contrato y hacer un nuevo contrato con ese nuevo propietario. O sea, poner al nuevo propietario. Pero no es que no se pueda, se puede cambiar todo, ¿no? Sí, la información respecto al inmueble la podemos cambiar desde la ficha misma del inmueble, como les he mostrado, con el botoncito. Usted pone el botoncito, puede cambiar, editar el inmueble, cambia todos los datos del inmueble, editar datos de la transacción, edita cualquier dato que tenga que ver con la transacción de alquiler, de venta, precios, márgenes, arras, todo lo que quiera, excepto el propietario. El propietario no lo puede tocar. Si no quiere el propietario, inactiva el contrato y hace un nuevo contrato. Nada más. Lo que no podemos cambiar el contrato del propietario. ¿Por qué las fotos no se pueden subir tal cual? Eso es un tema que se ha discutido. Nosotros usamos un widget, una aplicación que utiliza Wittey, que es uno de los mejores CRM del mundo. Es idéntico al que usamos nosotros, porque es un requerimiento de los agentes poder tener la capacidad de poder hacer el zoom, de poder cropearlo, de poder tener una mayor capacidad de tratamiento de las fotos. Este tema lo hemos puesto en discusión con el equipo de Aspy y se inclina a mantenerlo porque eso garantiza que podamos tener fotos de calidad. En todo caso, si hubiera una necesidad de retirarlo y hacer un proceso automático de carga y que ya suba todo sin necesidad de hacer
el tratamiento de la foto, tendrían que canalizarlo por ahí, ¿no? Vía SPA, y lo pondremos en discusión, y si el tema se termina aprobando de esa manera, modificaríamos el proceso de carga, ¿no? Pero ojo que los referentes del CRM y del MLS inmobiliario en el mundo usan esa misma manera de subir, porque eso garantiza tener fotos de calidad en el portal, ¿no? Y recuerden que la imagen es muy importante para el gancho, ¿no? Para el gancho de venta, digo. Bueno, no sé si hay alguna información adicional sobre. Hay una información sobre que se borra del Facebook. Sobre eso sí no podría dar mayor información porque nosotros lo probamos permanentemente esa funcionalidad y funciona bien. Debe haber algún problema con la cuenta de Facebook, probablemente, no lo sé. No puede subir a Instagram porque en Instagram no están permitidas las categorías inmobiliarias, eso sí. Y ojo que uno desde el Facebook puede, ya de manera individual en su propia cuenta, ¿cómo se llama? Puede compartirla. Inclusive, si es un inmueble que vale la pena, puede inclusive ponerle hasta una pautita pagada para que se realice mucho más ya desde el Facebook, ¿no? Ya eso ya va por cuenta de cada gente que quiera hacerlo, ¿no? Si es que vale la pena, ¿no? Bueno, si tienen cualquier otra duda, recuerden que está el grupo en Facebook, este grupo Mercado Casa, donde son agentes los que están, hay cerca de 400, 350, 360 personas en el grupo. Cualquier duda que puedan tener, cualquier pregunta que puedan tener, pueden hacerla también por ese lado. Yo sé que frecuentemente se comunican con María Gracia y con Renzo, que son parte del equipo de Mercado Casa, para ayudarlos al onboarding, a la subida y a la utilización de la plataforma de la mejor manera. Pero también podrían hacer las preguntas vía Facebook en el grupo para poder contestarlas de manera rápida, ¿no? Y nada, muchas gracias. Y mañana nos estamos encontrando para seguir avanzando en el conocimiento de la plataforma. Personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar, y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de Arbitrios, SUNARP y RENIEC.
Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla.